Aquí estoy. Está. Llegamos. Llegamos. Estamos a punto de iniciar el programa. Comenzar redactivos al estilo Guasapraca. ¡Ah! Me mordió un locutor redactivo y ahora tengo este programa. Música, entretenimiento, entrevistas, invitados especiales y a ti como el protagonista. ¡Ah, mira! Ya hasta me cambió la voz. En la primera 1520 AM. Las noticias más relevantes del momento y sin tanta paja. ¡Ahora puedo verlo todo! Alguien que escucha tus denuncias ciudadanas y tu opinión. ¡Uy, qué rico chismecito, chismecito! Valiente, profesional, pero sobre todo divertido. Andamos bien radiactivos. Es alto, bronceado y guapo. Ok, no voy a leer eso. No, espera, espera. Bueno, diviértanse. Comenzamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos ustedes ahí desde donde nos estén escuchando, desde su casita, desde su taller mecánico, desde su trabajo, desde su automóvil. Mi nombre es Juan Pablo, yo soy el Guasapraca, su amigo el Guasapraca, y los voy a estar acompañando durante esta hora con el chismecito local e internacional para estar fingiendo ser cultos durante toda la semana. Hoy tenemos un clima bastante agradable a comparación de otros días, porque estamos a 39 grados centígrados nada más a 39 grados centígrados, y se espera una máxima de 41 grados en el día. Nos faltan 2 grados nada más. De poquito más calor, hombre, no pasa nada. Cada verano llegamos a 50 grados aquí en la ciudad, así que 39 grados, hombre, ya, para andar con suéter, ¿no? Muchas gracias a ustedes por estarlos sintonizando. Ya saben que nos pueden sintonizar a través de su radio, en la frecuencia 1520 AM, la 1500 AM, o a través de sus plataformas, a través de cualquier aparato electrónico como celular, tablet, computadora, si descargan la aplicación MyTuner Radio. Descargan la aplicación MyTuner Radio en su celular, y ahí localicen la primera 1520, van a poder escuchar la radio. Van a poder escuchar esta, de todas y puras buenas. Pues comenzamos también en redes sociales, que estamos transmitiendo en vivo para leer todos sus comentarios. Igual si se quieren comunicar en cabina para mandar algún saludito, para opinar sobre alguno de las siguientes noticias que vamos a estar tocando el día de hoy, pueden comunicarse al número 653-534-6070. De nuevo, pueden comunicarse al número 653-534-6070. Y listo, desde ahí podemos cotorrear un ratito sobre la noticia nacional, internacional, estatal e intrauniversal, interdimensional. Iniciemos ahora sí con el chismecito. ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado? Pues qué mundo ni qué nada. Aquí al ladito, gente, aquí en Mexicali, realizaron una cesárea con lámparas de celular porque hubo un apagón. Imagínense ustedes, creo que el mayor terror que tenemos de ir al hospital, de que estar en medio de una cirugía, es despertarnos, ¿no? Que te despiertes en medio de la cirugía y que no puedas comunicarte como a veces pasa, y eso está bien de terror. Pero creo que lo segundo peor que te puede pasar en un quirófano es que se les vaya la luz y tú ya acostadote y todo abierto, todo tú con el cuchillo dentro. Bueno, pues resulta que la mujer que dio a luz presentó una denuncia contra el hospital Pueblo Nuevo porque considera que el bebé sufrió una lesión durante el parto. Con la luz de al menos 2 teléfonos celulares fue como se atendió la cesárea de una mujer de 19 años de edad en el Hospital Pueblo Nuevo, debido a un apagón de energía eléctrica en Mexicali. Fue el pasado 6 de junio, cuando fue todo esto de los apagones, cuando Sonia llegó al hospital para que le practicaran la cesárea. Sin embargo, el hospital no tenía luz. Aún así, decidieron meterla a quirófano y poder operarla, aunque al papá de la criaturita le dijeron que sí contaban con energía en el quirófano, pero era mentira, en el quirófano la tuvieron que operar con la luz de los hospitales. Además, horas después de su intervención, los doctores le informaron que el bebé había tenido un corte en la oreja, por eso es donde se pone todo más sensible. El bebé tuvo un corte en la oreja, pero que se encontraba bien y bajo atención médica, le dijeron. Sin embargo, tras el paso de las horas le indicaron que la pequeña había nacido con hemangioma. Es una enfermedad, hagan de cuenta, que es un tumor benigno causado por el crecimiento normal de vasos sanguíneos. Pero la familia dijo que durante el embarazo nunca le habían detectado ninguna malformación, por lo que esperan que su denuncia, porque denunciaron al hospital, sirviera para que la fiscalía tomara nota y averiguaran qué es lo que estaba pasando. Hasta el momento ni el hospital ni las autoridades han dicho nada al respecto. O sea, imagínate, llevas a tu hija o a tu esposa, a tu pareja, al amante, la llevas al hospital porque ya van a ser tu hijo, le tienen que hacer una cesárea. Pásela, vamos a hacer la cesárea ahorita. Porque ojo, si es cesárea, normalmente las cesáreas se hacen porque las programan, ¿eh? No porque ya vayas a parir. O sea, si vas a parir de forma natural, pues te hacen el parto natural. Pero, si esto fue así, de que no, está programada para tal fecha, tal hora,
llegó al hospital y de todas formas le hicieron la cesárea sin luz, sin energía, con las luces de las lámparas de los celulares. Imagínate, ¿no? Pues es un escandalazo. Miren, por el lado de los padres yo entiendo, ¿no? El lado de la embarazada, de la ex embarazada, yo entiendo estar preocupada por eso. Yo entiendo lo sensible que ha de ser que vas a un hospital y te dicen, tu hijo tiene una cortada en la oreja porque se nos fue la luz. Pues oye, obviamente eso sí calienta, ¿no? Si te hace enojar. Te dices, oye, ¿y por qué no informaste? ¿Por qué no mejor nos esperamos un ratito más? O no sé, el hospital debe estar preparado para esas cosas. Y por el lado del personal también lo entiendo, ¿eh? Fíjense, yo fui enfermero. Para quien no lo sepa, yo fui enfermero durante un tiempo, trabajé como enfermero y también estudié enfermería en el CONALEP. Y te hacen hacer prácticas unos 3 años. Y aparte, cuando te gradúas de la prepa, te hacen hacer un año de servicio también en los hospitales. Entonces, algo de práctica tengo. Y a veces, el personal se lleva todos los regaños y todos los malos tratos por parte de los pacientes, aun cuando el culpable en realidad es el hospital, es el sistema de salud, porque no hay medicamentos, o porque no hay equipos, o no hay cobijas, o no hay almohadas. Y ahí los atiendes como puedas, pues puras chicanadas en los hospitales. Fíjate qué terror, pero pues es verdad, los hospitales hacen muchas chicanadas. Entonces, no creo que esto sea culpa del personal, no crea, esto no es culpa del personal médico, no es culpa del personal de salud. Ellos a veces no tienen herramientas y esta vez pues el hospital no tenía luz. ¿Cómo un hospital no va a tener luz en plena cirugía? El lado del hospital, eso es el que yo sí diría que hay que tener cuidado ahí. El hospital es el que tiene que andar preparado para estos temas, por si corta la energía eléctrica, tener alguna energía que le suministre desde otra parte. Algún regulador, alguna batería, algo para que el hospital pueda seguir funcionando, al menos en el quirófano. ¿Cómo se les ve la luz en el quirófano? Pues total, en Mexicali acaban de hacer una cesárea con plena oscuridad, con pantallitas de celular, con la linternita del celular. ¿Qué harías tú si te pasa eso, ¿no? Es una historia de terror bastante, bastante común, lamentablemente, aquí en México. Pero otra historia de terror es cuando linchan a una persona. Estos sucesos de cuando a alguien le acusan de algo, hay linchamientos mediáticos también, ¿no? Que sin pruebas te acusan de algo y de repente la sociedad te empieza a cancelar y te empiezan a tirar de todas las redes sociales y de repente ya nadie te quiere y esas cosas. Pero también hay linchamientos físicos, linchamientos donde van y matan a la persona por algo que se decía de ella. Esto sigue pasando en México, en pleno 2022, en pleno siglo XXI en México, seguimos teniendo linchamientos de personas. ¿Qué pasó? ¿A quién lincharon y por qué? Espérense, no se desesperen, el chismecito ahí viene, pero hay que relajarnos tantito porque ya casi cumple años. Por cierto, feliz cumpleaños, Elvis, no te lo dije, feliz cumpleaños, Elvis. Cumplimos más de 80 años de nuestra municipalización, desde que nos declararon municipio, pero ya vamos a festejar también nuestro 105 aniversario desde nuestra fundación. Y cómo para celebrarlo, nos vamos a traer a los Abson desde Agua Prieta, Sonora. Así que esta semanita vamos a estar tocando aquí en este programa a los Abson para poder recordarnos y prepararnos para la fiesta. Vamos con una canción de los Abson, cuando apenas era un jovencito, y regresamos con eso. ¿Qué pasó con el linchamiento aquí en Radioactivos con Guasapraca? Ahora sí. Este es el programa número 18. 18 creo que es. De Radioactivos. Este programa de radio que tenemos de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, aquí en la primera 1520 AM. O desde la aplicación MyTuner Radio. Si descargas la aplicación MyTuner Radio en tu celular, haz de cuenta que esa aplicación te sirve para tener todas las radios. Son un montón de radios de aquí, de Sinaloa, de China, de todos lados. Entonces, esa aplicación haz de cuenta que es para tener la radio que tú quieras. Entonces, descargas la aplicación MyTuner Radio. Y una vez que la descargas, buscas la primera 1520 AM. Y ahí te vamos a estar apareciendo. Y así lo haces, pues vas a tener la calidad de la radio y no del micrófono que yo te puse. Calidad de radio y aparte vas a poder escuchar la música que estamos poniendo de fondo. Pero mientras, como están los comerciales, vamos a ver a todos los que están conectando. Gracias a todos los que están conectando. Dice, buen miércoles, ya llegué, dice Edgar Márquez. Ah, saludos, Edgar Márquez. Saludos, muy buen noticiero, dice Denny Anido. Saludos, Denny Anido. Gracias a todos los que se están conectando. Vamos empezando el programa. Y fíjense, San Luis va a cumplir. No, ya cumplió. ¿Cuánto cumplió? Fíjense, cumplió 80 y tantos años, miren. Aquí tengo la nota. Ajá. Aquí está. Vamos a festejar 105 años desde la fundación de la ciudad. Fíjense, 105 años desde que se fundó San Luis. Este sábado, ¿eh? Este sábado en la calle Tercera, próximo 18 de junio. Van a traer bandas invitadas y todo. Va a llegar los Abson. Van a traerse a los Abson de Sonora. A los que están escuchando, a los que están desde la radio.
se va a traer a los Sapson, pues obviamente va a haber vendimia, ¿no? Puestecitos y bebidas y todo eso, entonces se va a poner bueno, ahí los voy a ver. Y también, o sea, se van a festejar los 105 años desde la fundación de la ciudad, pero en realidad ya celebramos los 83 años que tenemos como municipio. O sea, hace 105 años se fundó la ciudad, San Luis Río Colorado. Pero solo hace 83 años que se declaró municipio. O sea, que ya se declaró que no era un pueblito, que no era un lugarcito ahí en el mapa, sino que ya era una ciudad, pues era un municipio. Vamos a tener fiesta. Oye, ya terminamos. Ya casi. Los Sapson de Agua Prieta Sonora, legendarios Sapson de Agua Prieta Sonora, que vamos a tener aquí en la ciudad este sábado festejando nuestro 105 aniversario ahí en la calle Tercera, para que vayan y agarren fiesta y celebremos nuestro cumpleaños, porque es el cumpleaños de todos nosotros, fíjense. Así como nació la ciudad de San Luis Río Colorado, como se fundó hace 105 años, siendo nada más un puntito en el mapa por donde pasaba un río, antes de las presas que pusieron Estados Unidos, que el río se desbordaba y entonces por ahí navegaban y dijeron, ¿sabes qué? De aquí comienza la península, esa nariz de México, pues vamos a poner algo ahí, ¿no? Vamos a poner algo ahí. Y sobres, se fundó San Luis Río Colorado hace 105 años y pues, para festejarlo, este fin de semana vamos a traer a los Sapson de Agua Prieta Sonora. Vamos, ahí saludos, allá está Agua Prieta. Ah, les estaba comentando antes de esta bonita canción, les estaba comentando que allá en Puebla hubo un linchamiento. Fíjense, fue acusado, quien fue linchado por los pobladores de supuestamente querer robar a un menor. O sea, fue acusado por supuestamente querer robar a un menor. O sea, no se le había comprobado nada, no es como que ya lo hubieran agarrado y se le hubieran comprobado los delitos. La gente empezó a decir que él quería robar niños, así que así de sencillito, fue por él y lo lincharon. Los hechos, fíjense, fueron golpeados por unas 30 personas y después fue conducido, él fue golpeado por unas 30 personas y después fue conducido a un paraje conocido como Las Canchas. Allá en Puebla, es un lugarcito en donde lo siguieron golpeando y después le prendieron fuego. Cuando la policía municipal llegó, los elementos de la policía encontraron al sujeto sometido. Y según el comunicado, se procedió a resguardarlo para subirlo a la patrulla y evitar que lo siguieran lastimando. Es decir, antes de que lo lograran matar, antes de que lograran quitarle la vida a este sujeto, la policía logró llegar a tiempo, lo tomó y lo puso a salvo de las personas para que no lo siguieran golpeando. Pero no pasó mucho tiempo para que las personas que se encontraban en el sitio impidieran que los policías siguieran actuando y le quitaron al detenido para seguirlo golpeando y al final prenderle fuego. O sea, ni la policía, el pueblo rebasó a la policía, pues. El hombre fue identificado como Daniel Picasso y era un colaborador de una diputada federal del Estado de México, aunque no han querido decir de qué diputada se trata. Se trata de un hombre que no rebasa ni los 30 años de edad, fíjense qué triste. Ni los 30 años de edad pasa, ha rebasado todavía, está en sus 20 y aún así lo lincharon, acusándolo, ni siquiera comprobándole, acusándolo de querer hacer algo. La autoridad no se explican allá qué hacía la persona sobre una camioneta en la que conducía. En el interior de la comunidad indígena ubicada muy cerca de la presa Tenango de Las Flores. O sea, este sujeto estaba manejando una camioneta por una comunidad indígena. Y eso fue lo que les pasó. Eso fue por lo que dijeron, pues el vato quería robar niños porque está conduciendo una camioneta por una comunidad indígena. Es decir, sin embargo, fue abordado, fue retenido y golpeado y después quemado por los lugareños. Nada más por estar manejando una camioneta. Los vecinos que lo golpearon y que lo lincharon, que presenciaron los hechos, aseguraron que la víctima del linchamiento habría querido robarse a un menor, al que intentaría jalonear, aunque esa versión no ha sido confirmada por las autoridades. No hubo un caso, no hubo un juicio, no hubo nada. Alguien dijo, hey, él se quiere robar a un menor, fueron y lo lincharon. Ya detuvieron a 5 personas por el linchamiento de Daniel Picasso en Puebla. 5 personas ya fueron detenidas, cuando en realidad fueron más de 200 las que presenciaron el acto, y de esas 200, 30 personas fueron las que lo golpearon y las que lo asesinaron. Fíjense, bien dicen que el mal no sucede por la gente mala, sino por la gente buena que no hace nada. Como lo ocurrido aquí en la Canti, ya ven que habían un montón de guardias de seguridad y la mayoría no hizo nada mientras golpeaban. Pues así, no dejen que las cosas malas pasen. Mi gente, ustedes hagan cosas buenas, no hagan cosas buenas que parezcan malas ni cosas malas que parezcan buenas. Y vamos a un breve corte comercial y regresamos con más noticiero aquí de Radioactivos con WhatsApp acá.
gente, tengo 10% de pila de la computadora. Así que este en vivo se va a apagar en cualquier momento. Voy a tener que leerlo desde el celular. Voy a intentar algo. Voy a intentar algo. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Comida china cantonesa. Los mejores platillos y comida a la carta. ¿Qué tal? Un delicioso pollo Mongolia. O camarones empanizados. Brócoli con pollo, carne o camarón. Además de una gran variedad. Acompaña tu comida con un refrescante té o tu bebida al gusto. También contamos con salón anexo para eventos con capacidad de 60 personas. Vamos, vamos. Voy a tener... Se me va a apagar la computadora, olvidé traer el cargador. Lo voy a tener que leer todo desde aquí, así que el en vivo va a terminar. Yo creo que luego lo vamos a hacer el 2.0 como la última vez allá en la casa. Pero gracias por estar aquí. Así es, gente, ni modo. Voy a tener que leerlo desde aquí. Nos vemos en el en vivo ahorita en la casa. Voy a tener que detenerlo desde aquí porque... Buenas tardes a Ted Castillo, a Rubiel Verdugo, Martín Castro Navarro, aquí andamos. Saludos, saludos a Jorge Vidal. Saludos hasta Veracruz, fíjate. Saludos a todos los que están conectando, gracias por estarse conectando. Pero la pila de mi computadora se está a punto de acabar, así que el en vivo se va a detener. Ya luego se los pongo... Hacemos el en vivo rápido en la casa como la última vez que lo hice allá, ¿se acuerdan? El 2.0. Entonces, ahorita lo vuelvo a hacer.